Hello Javier, how are you? Hello, gracias a Dios, bien. Excellent. Nice, bienvenido. Hello Carla, welcome. Hello teacher, thank how you. Are you? I'm fine. Excellent. Hello Vanessa, ya vi welcome. La clase. Ah, ya la vio. Sí, en la mañana la vi. Ah, ok, perfecto, nice. Hello, hello, Vanessa. Good evening, teacher. Good evening. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Ay, más o menos. Más o menos, pero ahí vamos, teacher. Aquí estamos ya con toda la actitud para recibir la clase del día. Excelente. Esa es la actitud. Eso me gusta. Sí. Hi, María. Welcome. Está conectando el audio. Hello, María. Welcome. Hello, teacher. Good night. Hello. How are you? Bien. Bien. Excellent. Nice. Bien. Gracias. ¿Usted cómo está? Bien, bien. Mire. Acá un poco cansado. Estamos en final de ciclo. En el final de semestre en la universidad. Así que ahorita es un poco de locura. Pero aquí estamos, listos. Sí, claro. Importante es que vamos saliendo. Usted también, ¿verdad? Ya no han terminado los procesos ahí. Sí, ahora estuve haciendo el cierre de las secciones que tenía a cargo de los grados. Y ya mañana toca matricular en la plataforma. Entonces ya casi salimos de vacaciones. Vaya, estamos en las mismas entonces. Sí, también. Sí. Hello Miguel, hello Eduardo, bienvenidos. Hello teacher. Hi, how are you? Hello teacher. Fine. Hello, excellent. All right, mientras llegan nuestros compañeros, vamos a empezar a hacer las preguntas, ¿ok? La pregunta es, what is your job or what is your profession? Y luego, where do you work? ¿Verdad? Mientras nuestros compañeros van avanzando ahí, nosotros vamos a empezar a practicar. Por ejemplo, en mi caso, I am a teacher and I work in the university. ¿Okay? Eso sería en mi caso. Vamos a ver. Eduardo. Let's see, Eduardo. Where do you work? And, sorry, what is your job and where do you work? I were a student.
Ah, you're a student. Ah, okay. You're a student. Uh-huh. And where do you study? ¿Dónde estudia? I were student is UCA. Ah, okay. Uh-huh. En ese caso no decimos work porque no trabajamos, sino que nada más diríamos I study en vez de utilizar work. I study UCA. Ajá. I study. Ajá. Study, que sería el verbo de estudiar. I study at UCA. Ajá. Perfecto. Gracias. Y ya cuando dice su profesión, ahí usted dice I am a student. Ajá. I am a student. Ajá. En su casa es un poco diferente, ¿verdad? Hello, Rodolfo. Welcome. Vamos a ver, Javier. Where do you, what is your job and where do you work? Okay, I work in a driver. I am a driver, que sería la profesión, ajá. I am a driver, ajá. Y la segunda pregunta, ¿cómo fue, teacher? Where do you work? ¿Dónde trabaja? I work in a company. I work in a company. Perfect. Ok, ahí estamos bien. La primera oración siempre va a ser con am, ok, I am, y dice la profesión, ¿verdad? En mi caso, I am a teacher. Y la segunda oración ya sería con el verbo I work in, ok, o en caso usted estudie, I study in, ok, y dice dónde, ¿verdad? Así que así van las dos oraciones. Let's see, okay. Vanessa Muñoz. Let's see, Vanessa. What is your job in, what is your job? La primera oración. I am a nurse. I am a nurse, And where do you work? I work in a hospital. In an office, okay, in an office. Hospital. In a hospital, okay, excellent, yes. Okay. In a hospital, excellent. Vamos a ver, thank you. Vamos a ver, María. What is your profession, María? I am a school. La profesión, I am a? Teacher. I am a teacher. Perfect. I am a teacher. Y luego, where do you work? Ahí sí me tiene que responder con el verbo work. Where do you work? Where do you work? Es lo que yo trabajo. No, ¿dónde? Where do you work? Where do you work? In a school. In a school. Perfect. Okay. Ahí me dijo nada más el lugar, pero tenemos que utilizar la oración completa, que sería... I work in a school. Okay. I work in a school. Uh-huh. Perfect. Vamos a ver, Miguel. Vamos a ver, Miguel. I am an accountant. You are an accountant, okay. And where do you work? I work in an office. In an office, perfect. Thank you. Vamos a ver, Rodolfo. Rodolfo, what is your profession? I'm a seller. I am a seller, okay. And where do you work? I work in a store. I work in a store, perfect. Nice. Vamos a ver, Mercedes. Hello, Mercedes. Hello, teacher. Good evening. Good evening. Let's see, Mercedes. What is your profession? I am... a public relation and account. Ah, okay, nice. And where do you work? I work in an office of account. Okay, I work in an office. Uh-huh. In an office. In an office. Y si yo digo de contabilidad. I work in an accounting office. Uh-huh. Accounting office. Uh-huh. Okay, perfect. Excellent. Thank you. No problem. Let's see, Sarah. Hi, Sarah. Hi, teacher. What is your profession, Sara? I am tourist student. Ah, you're a tourism student, okay. And where do you study? We're in the university. Okay, I study in the university. Perfect. Uh-huh.
Nice. Vamos a ver, Juan. Juan Panameño, what is your profession? Hello. I am a math teacher. You are a math teacher. Oh, wow. Uh-huh. And where do you work? I work in a school. I work in a school. Ajá. Ahí sin la S porque estamos hablando de nosotros, ¿verdad? Si hablamos de otra persona, ahí se decimos works. Pero ahí sería nada más, I work in a school. Perfect. Uh-huh. Nice. Vamos a ver, ¿quién me hace falta por acá? Let's see. Catherine. Catherine Gabriela, hello. Hi. Hello, good evening. Uh-huh. Vamos a ver, Catherine, la pregunta es, what is your profession? I am a student. You are a student. Where do you study? I study in the university. Perfect. Uh-huh. Excellent. Vamos a ver, Marielos. Hello, Marielos. Hi, Marielos. Let's see, Marielos. What is your profession? No le escuchamos, Marielos. Quizás tiene problemas ahí con el micrófono. Si no, me escribe las respuestas en el chat, ¿ok? Y yo con gusto las leo. La primera sería, what is your profession? Y la segunda, where do you work? ¿Ok? Or where do you study? En caso sea estudiante. ¿Ok? Ah, ok. Ahora sí. Hello, hello. I am a computer technician. I am a computer technician. Where do you work? I work in an office. I work in an office. Okay, excellent. Thank you, Marielos. Vamos a ver, Midori. Hi, Midori. Hi. What is your profession? I am, ¿cómo diría? Auxiliar contable. Ah, accountant assistant. Uh-huh. Accountant assistant. Mm-hmm. Okay. I am an assistant. And where do you work? Editorial, ¿cómo se dice? O solo Ajá, pongámoslo más fácil, in an office. Ajá. I am work in an office. Ajá, ahí solo sería I work in an office. Uh-huh. I work in an office. Okay. Uh-huh. El verbo to be lo utilizamos solo para la profession. Uh-huh. I am a teacher, I am a student, I am a police officer. Okay. Ahí utilizamos the verb to be. Okay. Let's see, Catherine Melgar. Hello, Catherine. What is your profession? My profession is waitress. Okay, waitress. And where do you work? Sorry? Where do you work? In a restaurant. In a restaurant. Okay, perfect. Uh-huh. I work in a restaurant. All right. Vamos a ver. Voy con Gabriela Jovel. Hello, Gabriela. I'm a student. Uh-huh. Where do you study? Uh-huh. Where do you study? I'm a student social worker. Ajá, where? ¿Dónde? Where do you study? Perdón. Uh-huh. En la universidad. Okay, I work in the university. Eso sería la respuesta. Perdón, I study in the university. Ajá. Uh-huh. I study in the university. Excellent. Thank you. Vamos a ver, Elizabeth. Por ahí está Elizabeth. Tenemos la pregunta. What is your profession? Uh-huh. Si no voy con Elizabeth. Ok, ahí está Elizabeth. Uh-huh. What is your profession? Yeah, sí, yes.
I work a student English. Okay, I am an English student. I am an English student. And where do you study? ¿Dónde estudia? ¿Cómo se dice? In Safor. In Safor. Okay. I study in Safor. In Safor. Excellent. Hello, Jamie. Hi, teacher. Let's see, Jamie. What is your profession? Administración de empresas. ¿Cómo se dice, teacher? ¿Usted la administradora? No. No, sino que estudio administración de empresas. Ah, okay, okay. Ahí sería I study business business administration. I study business administration. And where do you study? And where do you study? ¿Dónde estudia? Where do you study? En la university. Ah, okay, hasta ahí. Hasta ahí lo podemos dejar. I study in the university. I study in the university. Vamos a ver, Elizabeth Presa. What is your profession, Elizabeth? I am a student. Okay, you're a student. Where do you study? In Insafor. Ah, you're studying in Insafor too. Excellent. Maria Hernandez. Hello, Maria. What is your profession? Hello, Mr. Teacher, perdón. I am community manager. Where do you work? I work in an office, Excellent. In an office. Nice. Y finalmente tenemos a Florencia. Florencia, hello. The first question, what is your profession? I am a lawyer. I am a lawyer. Where do you work? I work in an office. In an office. Excellent. Okay. Nice. Thank you. Creo que les pregunté a todos, ¿verdad? ¿No me hizo falta nadie? ¿A todos les pregunté? What is your profession and where do you work or where do you study? Creo que sí. Aquí los iba anotando y creo que vamos bien. Okay. Excellent. Good job, people. Good job. Okay. Eso es parte de lo que vimos el día de ayer. Vimos las diferentes professions, okay. Y también vimos different places, ¿ok? Nada más así para que lo veamos de manera rápida. Les voy a mostrar acá las diferentes jobs, ¿ok? Que teníamos y también los diferentes places que tenemos, ¿ok? Así que ahí teníamos una serie de jobs que el cual ahí se podía adjudicar cualquiera de ustedes y, o de un familiar. Ya vamos a practicar eso un poquito más, ¿ok? Pero por ahí lo tenemos. Ayer lo estuvimos practicando un poquito. Decíamos que podemos utilizar I am, ¿ok? Para cuando hablamos de nuestra profession. I am a teacher. I am a babysitter. I am a lawyer, ¿ok? Y en algunos casos podemos decir an. Por ejemplo, si yo fuese un actor, I am an actor, ¿ok? Ahí porque empieza con una vocal, pongo an. Al mismo tiempo. Teacher. Dígame. Ah, perdón. No, tenía una consulta, perdón que le interrumpa. ¿Cuál es la diferencia entre work y job? Ah, excelente pregunta. Fíjese que cuando, cuando tenemos work, casi siempre lo utilizamos como verbo, ¿ok? Where do you work? ¿Dónde trabajas? Work. Y en el caso de job, job no lo podemos utilizar como verbo, ¿ok? Sino que job sería la profesión o la ocupación que usted tiene, ¿ok? Perfecto. Excelente. ¿Y qué es babysitter? Babysitter, niñero o niñera. Perfecto. Thank you, teacher. Yeah, no problem. Luego estuvimos hablando de que también podemos hablar de una tercera persona, ¿verdad? Ya sea he or she, podemos describir lo que él o ella hace, también como profession, nada más que en este caso
no vamos a utilizar am, sino que respetando el verbo to be, utilizamos is or are. ¿Ok? En este caso, tenemos is, que sería para he o para she. ¿Ok? All right. Esa fue la primera parte que vimos y luego la segunda parte que vimos fue places. Acá vimos un poco sobre los diferentes lugares así en general de donde trabajamos. Podemos decir el nombre de la compañía, pero también podemos hacer referencia a estos lugares, ¿ok? Por ejemplo, in an office, in a hospital, in a store, in a bank, ¿ok? Ahí estuvimos viendo varios de esos lugares. Les hacía una pregunta que era, where does, por ejemplo, where does a doctor work? ¿Dónde trabaja un doctor? Ah, entonces poníamos a doctor works in a hospital. Aquí ya no pongo am, is, or are, porque aquí estamos hablando de una actividad que sería trabajar, ¿ok? Entonces acá ya no puedo poner am or is, ¿ok? Ni mucho menos are, ¿ok? Porque acá ya estoy jugando con otro verbo que sería trabajar, que sería work, ¿ok? Que incluso en la pregunta lo tenemos, where does a doctor work, ¿ok? Ahora vamos a volver a repasar un poco las preguntas y vamos a practicar un poco más con eso, ¿ok? Y luego me dijeron el lugar en el que ustedes trabajaban, igual que ahorita, ¿ok? I work in a clinic, I work in an office, ¿ok? Etc. Y ayer nos quedamos practicando las activities, ¿ok? Les decía que igual que en este caso, como en el caso de work, estamos utilizando verbos, ¿ok? Por lo que la mayoría de verbos acá ya están conjugados, ¿ok? Porque la pregunta que les hacía era, who wears a uniform? ¿Quién usa un uniforme? Ya me decían, por ejemplo, a doctor wears a uniform. Ya está el verbo conjugado para la profesión, ¿ok? Porque ya estamos hablando de una profesión. Es como que digamos it, ¿ok? Igual, puede ser chico o una chica, ¿ok? Puede ser he or she. Pero, de todas maneras, el verbo ya está conjugado, ¿ok? A police officer wears a uniform. A student wears a uniform, not at the university, but at school, ok, en escuela. A student wears a uniform, ok. En algunos casos, a teacher wears a uniform, ok. Pero cuando ya habla de sus actividades, ahí ya no conjugamos el verbo, ¿verdad? Y le quitamos la S a todas estas actividades, ok. Por ejemplo, si yo usara un uniforme, yo dijera, I wear a uniform, ok. No dijera wears, porque wears es únicamente para he, she, and it, ¿ok? Así que esas fueron algunas de las que vimos, no las hemos visto todas, así que eso vamos a hacer ahorita, ¿ok? Le voy a decir una, vamos a ir una por una y le voy a preguntar qué profession hace esta actividad, ¿ok? Por ejemplo, ayer dijimos handles money, es decir, maneja dinero, ¿ok? Una profesión que maneja dinero o que está en contacto con dinero. Me dijeron, por ejemplo, cashier. Pero no quiero que me diga solamente cashier, sino que quiero que me diga la oración completa. Es decir, que me va a decir, a cashier handles money, ¿ok? Incluyendo ahí la S, ¿ok? A cashier handles money, ¿ok? All right. O cualquier otra profesión, ¿verdad? Por ejemplo, a manager handles money, ¿ok? Ahí puede ir cualquier otra profesión que haga esa actividad, ¿ok? Vamos con la siguiente. Works at night. Alguien que trabaja en la noche. Vamos a ver. Juan, what do you think? Who works at night? ¿Quién puede trabajar en la noche? De todas las profesiones que tenemos. Who works at night? Teacher English. That's a good one. Uh-huh. ¿Cómo sería la oración completa? Sería the English teacher. A English teacher works at night. Excellent. And the English teacher works at night. Nice. Vamos a ver otro ejemplo por acá. Le voy a preguntar a María Hernández. Who works at night, María? Receptionist works at night. Excellent. A receptionist works at night. Let's see, do we have another option? Tenemos otra opción. Vamos a ver, Vanessa Muñoz. Who works at night? A nurse works at night. Perfect. A nurse works at night. Okay, excellent.
And finally, Miguel, Miguel Rivera. Who works at night? ¿Quién más podría trabajar de noche? A police works at night. Ah, okay. A police officer works at night. Excellent, okay? Excellent. The next one, writes tickets. Writes tickets. Eso quiere decir escribe multas, okay? Escribe multas. No son tickets los que nos dan en el supermercado, sino que así se le llama multa en inglés, okay? Writes tickets. Aquí en ese caso solo tenemos una respuesta, así que vamos a ver, se la voy a preguntar a... Let's see. Jamie, who writes tickets? A police worries tickets. Okay. A police officer writes tickets. Writes tickets. Excellent. Vamos con la siguiente. Takes care of. Takes care of. ¿Qué significa esto? Cuida de. Okay. Ese takes care significa cuidar. Okay. Es una palabra que usualmente lleva dos palabras, ¿ok? Pero se traduce como una, cuidar, ¿ok? Takes care of, cuida de. Por ejemplo, takes care of animals. Ajá. Si yo ahí en ese espacio pongo animals, ¿quién cuida los animales? Who takes care of animals? Ajá. ¿Alguien me dice? A vet. A vet, excelente. Entonces, usted le pone el complemento que usted prefiera, ¿ok? Entonces, en ese caso, a vet takes care of animals, ¿ok? Ahí lo complementamos con esa palabra. Pero usted me puede decir otra para ver qué otra profesión cuida de otra cosa, ¿ok? Así que eso es lo que le voy a preguntar ahorita. Vamos a ver. I'm going to go with Rodolfo. Let's see, Rodolfo. Tell me a profession. Dígame una profesión que cuide de algo. Veterinario, pero no sé cómo se dice. Vet, ajá, a vet. A vet. Sería take care of a vet. Un veterinario cuida a un veterinario. No, en ese espacio vamos a poner qué es lo que cuida. Ajá. Pet. A pet, ah, ok. A vet takes care of a pet, ajá, de una mascota. Excelente, ajá. Vamos a ver, Mercedes. Another example, otro ejemplo. Ok. A babysitter takes care of babies. Excellent, okay. A babysitter takes care of a baby. Ajá. Eso sería si fuese en singular. Y si sería en plural, sería takes care of babies. O si son niños, también podemos decir takes care of children. Ajá. Children. Ajá. Excellent. Okay. Let's see. Vamos a ver otro ejemplo. Marielos, what do you think, Marielos? Luego voy con Midori. Marielos. Takes care of, cuida de. Take care of, de los hijos, ¿cómo se dice? Children, A babysit, a housewife. Or a children. Takes care of children, excellent, A housewife takes care of children, excellent. And the last one, Midori. ¿Una última opción? A nurse take care of sick people. Sick people, excellent, okay. A nurse takes care of sick people. De gente con enfermedades, ¿verdad? Gente enferma takes care of sick people. Dígame, Midori. ¿Le puedo hacer una pregunta de la anterior? ¿Sí? Que dijo de lo de las multas y todo. Ticket sería lo mismo que fine. ¿Qué? Fine. Fine. Sí, es lo mismo. A fine. Puede decir también. Sí, writes fines. Se escribe igual que como cuando uno dice I'm fine, estoy bien, ¿verdad?
¿Se escribe igual? Sí. Ajá, ¿se escribe igual? Sí, también se puede. Ajá, writes fines. Ajá, que también sería una multa o una amonestación, que sería writes fines. Ajá, excellent. All right, the next one, works with, okay, trabaja con. Entonces, igual, de igual manera, aquí le podemos complementar con otra cosa, okay. Por ejemplo, works with computers. Ajá, ¿quién trabaja con computadoras? Who works with computers? Secretary. Okay, a secretary works with computers. Ajá. ¿Alguna otra opción? Dígame la oración completa. También los teachers. Ajá. Ajá, la oración completa. A teacher. Sería a word. Sería word with a teacher. No, primero sería la profesión. A teacher. A teacher works. Ajá. With. With. ¿Con qué? Espérame, que me he confundido. Ahí ponemos la profesión al inicio, así como las oraciones que tengo acá. A police officer writes tickets. Ajá. La actividad la ponemos acá al final. Lo que necesito al inicio es la profesión. Porque la actividad ya la tenemos ahí al final. Entonces, esto necesito, ¿eh? La profesión al inicio. Ajá. Entonces, sería teacher or work. With. Ajá, ¿con qué trabaja un teacher? With a computer. Excelente, ok. A teacher works with computers, ajá. Un docente trabaja con la computadora, ¿ok? En esos tiempos, yes, right? En esos tiempos, yes. Ahorita. Teacher, tengo una duda. Dígame, Sara. Sería, también se puede, digamos, por ejemplo, un ejemplo, a doctor, work with, nurse, o También se puede. O tiene, ajá. Sí, se puede, ajá. Se puede como el acompañante. Entonces, ¿verdad? Como acompañante. O también sería a doctor work with people, ajá, excelente, ajá. A doctor works with a nurse, ok, trabajan de la mano, pero también a doctor works with people, ajá, trabaja con personas, ¿verdad? Excelente. Ahí podemos combinarlo de la manera que mejor nos convenga, ok. Let's see, the next one, cooks food, ok. Prepara alimentos o cocina alimentos, ok. Cooks food. Let's see. Who cooks food? Vamos a ver. Voy a preguntar a Katherine Melgar. Who cooks food? Quiero ver. Sería the chef cooks food. Excelente. Uh-huh. In a restaurant. Uh-huh. Se le metió a lugar. Excelente. Okay. A chef cooks food in a restaurant. Okay. Excelente. Uh-huh. Ahí estamos combinando ya todo lo que hemos visto en una sola oración. Excelente. Okay. Y finalmente también puedo decir trabaja en computadora, ¿ok? No solamente trabajar con la computadora, sino que trabajar, ya manejar toda la computadora, porque más que todo el anterior era quizás un poco más encaminada a que trabaja con las computadoras en el sentido de arreglarlas, por ejemplo. Quizás en ese sentido era un poco más arraigada a un técnico o un technician, por ejemplo, a computer technician, como por ejemplo nuestra compañera que tenemos acá. Pero ahora también podemos ver esta otra, works on the computer, alguien que trabaja en la computadora. Y ahí me dijeron ejemplos como a secretary works on the computer, a teacher works on the computer, ok. Más que todo el anterior de work with es como estar manejando los aparatos como para repararlos. A eso quizás es lo que iba esta anteriormente, ok. Pero acá tenemos esta otra. Vamos a ver, ahora vamos a meter un par de actividades más, ¿ok? Que no sean así súper rebuscadas, que sean súper técnicas de nuestro trabajo, ya que, o sea, hay cosas que sí se pueden mencionar, pero son muy específicas. Y si nos ponemos a escribir cosas específicas, probablemente no terminemos. Pero, ¿qué otras actividades muy comunes tenemos en nuestro trabajo? Que sean comunes casi para todo tipo de trabajo, o por lo menos que se repiten un par. Uno podría ser send emails, ¿ok?
enviar correos electrónicos, ¿ok? Send emails. Todo depende de la profesión, ¿verdad? Pero hay varios que se repiten. ¿Qué otra actividad podríamos tener que sea común entre trabajadores? Hacer llamadas. Ah, ok. Make phone calls. Make phone calls. Bueno, lo voy a poner aquí conjugado. Sends emails. Makes phone calls. Entrevistas, teacher. Lo vamos a poner, pero creo que eso es muy, muy específica de un supervisor o de alguien de recursos humanos. Pero sí, sería interview. Entrevistar, interviews. Tomar apuntes, no. Tomar apuntes, take notes. Take notes. Bueno, acá conjugado sería takes notes. ¿Qué otro? Herramientas. Use tools, usar herramientas, ok. Use tools, usar herramientas. Use tools, usar herramientas. Recibir capacitación no está dentro de las actividades. Receive trainings. Recibir capacitaciones, receive trainings, ok. Receive trainings. Archivar documentos. Archivar documentos. Permítame, voy a verificar esa palabra de archivar, que tengo dos opciones, pero quiero darle la más fácil. Le voy a dar una que se parece en español, ¿ok? Archive documents. Ok, hay otra palabra también, pero creo que esta es más fácil que se acuerden, ¿ok? Archive documents. ¿Una más? ¿Una actividad que sea así general? Realizar ventas. Sell products. Vender productos. Ok. Sell products. Sell products. Ok. Perfect. Si se fija, a todos les he puesto S porque ya lo estoy conjugando. Ok. Pero lo que quiero que haga ahorita es que piense en dos actividades de las que tenemos acá que usted haga. Ok. Nada más dos y que me diga teacher I. Ok. Y me diga las dos actividades que usted hace de las que tenemos aquí. Si usted quiere decir otras que usted sepa, puede decirlo sin ningún problema, ¿ok? Por ejemplo, voy a empezar con mi caso. I sit all day and I work on the computer, ¿ok? Esas serían mis actividades diarias, ¿ok? I sit all day and I work on the computer, ¿ok? Si se fija, no le estoy poniendo S porque estoy hablando de mí mismo, ¿verdad? No estoy hablando de otra persona, no estoy hablando de otra profesión, sino que estoy describiendo mis actividades. Entonces, cuando usted las diga, no le ponga S, ¿ok? Porque eso es nada más para he, she, and it, ¿ok? Cuando estamos hablando de otra persona. Pero ahorita va a ser personal. Así que vamos a ver. Miguel, tell me two activities. Dígame dos actividades que usted hace su trabajo. I send emails. Y I archive documents. Ok. And I archive documents. Excellent. Vamos a ver, Lillian, tell me two activities that you do. Dígame dos actividades. On the computer. ¿Cómo sería todo? Work todo? On the, Work on the computer. I work on the computer. I work on the computer. Sends emails. ¿Quién lo hace? I send emails. I send emails. Excellent. Okay, perfect. Vamos a ver, Juan Panameño. I archive document.
Y teacher, para decir este, revisar tareas. Ahorita se lo pongo ahí. Sería check homework. Ajá. I check homework. Ajá. I check homework. Ajá. Check homework. Lo voy a poner para todo el mundo también por aquí. I check homework. Reviso tarea. Ok. Excellent. Thank you. Vamos a ver. Carla Alas. Tell me two activities. Luego voy con Sara. I send email. I make phone calls. O sea, ninguna de las dos hago porque soy estudiante, pero esas dos. Es lo más común, ¿verdad? Un estudiante, digamos, es lo más común. Ajá. Excellent. Ajá. Ok, let's see, Sara. Y luego voy con Rodolfo. I archive the document y check a follow-up. Can I check? Check tareas, ¿cómo se pronuncia? Ah, homework. Ajá. Homework. Homework. Excellent. All right, vamos a ver Rodolfo. Luego voy con Katherine Gabriela. Well, I send emails and take notes. And I take notes. Okay, perfect. Let's see, Katherine. Then I'm going with, luego voy con Florencia. I work on the computer and I take notes. Excellent. And finally, Florencia. I work on the computer and I talk to people. And I talk to people. Excellent. Okay. Así que recuerde, acá le he puesto S solo porque, para que no se le olvide conjugarlo cuando sea he, she, or it, o cuando esté hablando de alguna profesión en específico, ¿ok? Pero cuando lo hacemos de manera normal, ¿ok? De, para decir nuestro, ¿ok? En ese caso, no le ponemos S, ¿ok? Porque en ese caso no lo conjugamos, ¿right? So, aquí tenemos otro tipo de preguntas que podríamos hacer, por ejemplo... bueno, eso ya lo vamos a ver ahorita, ya lo vamos a practicar, ¿ok? Así que lo vamos a ver más adelante, ¿ok? Pero sí, esa es como decimos, las oraciones. En ese caso, Vanessa, recuerden no ponerle la S, ¿verdad? Porque S es nada más cuando va para she, ¿ok? Cuando va para she o para he. Pero en el caso de nosotros sería I take care of, I take care of patients, ok, patients. All right. Ok, vamos a hacer un repaso nuevamente de las information questions, ok, ya que esto es un tema que sí lo vamos a practicar para que hagamos preguntas más adelante, ok. Así que acá les vuelvo a mencionar las WH questions que teníamos. Recuerde que teníamos where, when, what time, ok. También teníamos what, ok. Esas fueron las preguntas que estuvimos viendo hace un par de días, ok. Nada más para que se acuerde, cuando tenemos la pregunta, what time does he wake up? Tenemos que ver cuál es el verbo, ok. Y en base a ese verbo hacemos la oración, ok. He wakes up, ok, at 6 a.m. Entonces, ¿cómo hacemos una pregunta? Bueno, prácticamente dentro de una pregunta tenemos una yes-no question, ¿ok? Por ejemplo, por acá tenemos, does he wake up? ¿Se levanta él? Yes, he does. No, he doesn't, ¿ok? Es una yes-no question, pero antes de la yes-no question, voy a poner what time, ¿ok? Y automáticamente ahí ya me cambia de hacer una pregunta de sí o no a hacer una pregunta de información, ¿ok? What time does he wake up? What time does he wake up? Vamos a ver, ¿cuál era la diferencia entre what time y when? ¿Quién se acuerda? ¿Cuál era la diferencia entre what time y when? Que what time es como de hora y when como de tiempo. Exacto, creo. Okay, es de un tiempo. Es decir, que podemos decir in the morning, in the afternoon, at night. Podemos decir un día, un mes, un año, ¿ok? Pero nunca decimos una hora. Para una hora tenemos what time, ¿ok? Igual, acá tengo el ejemplo, ¿verdad? When do you watch TV? Ah, I watch TV at night, ¿ok? Esa sería mi respuesta, ¿ok?
Esas fueron unas de las que vimos. Vamos a ver otras por acá que estuvimos viendo. Si se fija, acá tengo una yes, no question. Do you work? Yes, I do. No, I don't. Okay. En el caso de los que estudian, pueden decir, no, I don't. Okay. No, no estudio. Perdón, no trabajo. Okay. No, I don't. No trabajo. Does your husband work? ¿Su esposo trabaja? Ah, yes, he does. No, he doesn't. Okay. ¿Sí trabaja o no trabaja? Okay. Muy fácil, se responde, ¿verdad? Pero, ¿qué pasa cuando le ponemos una WH word? Okay. Así como la que vimos anteriormente. Where do you work? Okay. Y se acuerda que esa pregunta se la hice al inicio, ¿verdad? Entonces, para que se fije que dentro de la pregunta ya tenemos como que la respuesta y nada más tenemos que darle respuesta a lo que está al inicio. Okay. Por ejemplo, what time? Ah, me está pidiendo la hora. Okay. Entonces, hago la oración completa y al final pongo la hora. When? Ah, me está preguntando en qué momento. Entonces, hago la oración completa y pongo dónde, perdón, en qué momento, ¿verdad? Ahora en este caso, where do you work? Ah, I work, ok, porque es el verbo que estoy utilizando, I work, y where significa lugar, ¿verdad? Dígame un ejemplo de uno de los lugares que hemos visto, que acabamos de ver un par de lugares. Uh-huh. I work. Hospital. Ok, I work in a hospital, excellent, ok. Si se fija, estoy utilizando la palabra work, ¿ok? Porque esa es la palabra que tengo en la pregunta, ¿ok? Entonces tiene que ir de la mano, ¿ok? Tiene que ir de la mano. Vamos a ver la siguiente. Where does your husband work? ¿Ok? Ya no le están preguntando de usted, sino que de su esposo, ¿ok? En caso tenga, ¿verdad? Entonces en ese caso, ¿pongo I o qué pongo? Porque me están preguntando del esposo. He. Ah, he, ¿verdad? Como estamos hablando de él, sería he. ¿El verbo cuál sería? ¿Cuál sería el verbo de la pregunta? Works. Ah, excellent. Ok. Works, haciendo énfasis en la S. Sí. Porque estamos hablando de él. Ok, entonces sería third person. Ahora vamos a responder la pregunta. Where does he work? ¿Dónde le ponemos trabajo a él? He works. No, office. In an office. Ok, excellent. Ok. Entonces, es ahí la diferencia cuando tenemos una pregunta personal y una pregunta de otra persona. Ok. En ese caso, sí tenemos que poner atención al verbo y conjugarlo correctamente. Ok. Conjugarlo correctamente. Vamos a ver otro ejemplo. Este es un ejemplo con un tipo de pregunta diferente. Ups, permítanme. Ok. Este tipo de pregunta es, what do you do? Ok, perdón, do you do at work? Ok, do you do at work? Como que no tiene sentido cuando me dicen, do you do at work? Algo que no me dice la actividad, ¿verdad? Pero ese tipo de pregunta, cuando empieza con what, le está preguntando, ¿qué hace en su trabajo? Ok, y para qué hacemos en nuestro trabajo, ya vimos las activities, ¿verdad? Entonces, le voy a preguntar a alguien por aquí, what do you do at work? ¿Qué hace usted en el trabajo? Vamos a ver. Jackie. What do you do at work, Jackie? ¿Qué hace usted en su trabajo? De las actividades que ya vimos, dígame una. Uh-huh. Si no, vamos a ver Javier. What do you do, Javier? What do you do at work? Archivities document. Okay, I archive documents. Okay. Okay. Acuérdese que el archives únicamente para he, she or it, ¿verdad? Ahí en ese caso. Perdón, sí. Me activó el micrófono. Ah, okay, no problem. Okay, no problem. Yeah, works on the computer. Ah, okay, perfect. Uh-huh. And solve the people. I talk to people. I'm a litigator. Ah, okay, perfect. Entonces, si se fija, thank you so much, Jackie. Thank you so much. Si se fija, en todas estas actividades siempre tenemos un verbo diferente, okay? Entonces, eso va a pasar siempre que tengamos una pregunta con what, okay? Y especialmente que va con do, porque en este caso este do es el verbo principal, pero si se fija, en la respuesta no estoy utilizando do. ¿Por qué?
porque esa pregunta me está pidiendo actividades, ¿ok? No me está pidiendo la hora ni dónde, sino que me está diciendo qué actividades, ¿ok? What do you do at work? Ahora que ya vimos las actividades que podemos tener en nuestro trabajo, ¿ok? Ya las podemos aplicar a esta área, ¿ok? Ahora le voy a preguntar de un family member, pero que sea hombre, ya sea su father o su brother, ¿ok? Y le voy a preguntar, what does he do in the morning? ¿Qué hace él en la mañana? Puede ser en casa o en el trabajo, como usted prefiera, ¿ok? Let's see. Eduardo, do you have a brother, Eduardo? ¿Tiene hermanos? Do you have a brother? Yes, teacher. Okay. What does your brother do in the morning? Repeat, please. What does your brother do in the morning? ¿Qué hace él en la mañana? Student. My brother is student. Okay, my brother is a student. Okay, ahí estamos diciendo la profesión, pero yo les quiero que me diga una actividad que él hace. Uh-huh. ¿Cómo se dice desayunar? Ah, ok. ¿Cómo era desayunar? Desayunar. Ajá. Recuerdo. Vamos a ver quién nos ayuda. Breakfast. Breakfast. Ah, ok. Breakfast, pero me hace falta el verbo. ¿Cuál es el verbo? He does breakfast and le puedo agregar, por ejemplo, and he plays soccer. Ah, ok. Ahí sí. He plays soccer. Play soccer. Uh-huh. Pero del breakfast, ¿cuál era el verbo? Porque no es do. El do es nada más va en la pregunta, pero no va en la respuesta. ¿Cuál sería del breakfast? Eat. Ah, ok, podría ser eat. Ajá. Sería has. Eat. Ajá. Oh. Has. Okay. Breakfast. Excellent. Has. Ajá. Ok, vamos a ponerla ahí. He eats breakfast. O también podremos decir, ups. He has breakfast, ¿ok? Que sería otra opción, ¿ok? He has breakfast, ¿ok? El punto es que en ese caso tenemos que poner atención al verbo, ¿ok? Nunca voy a responder con do porque el verbo me está pidiendo una actividad, ¿ok? No es como en el caso anterior, ¿verdad? Que tenía work. Ah, ok, voy a poner work también en la oración, ¿ok? Se puede. Pero en ese caso no, ¿ok? En ese caso sí, el verbo do me está pidiendo una actividad, ¿ok? Por eso tengo acá las actividades en moradito, ¿ok? Para que usted vea que en la pregunta dice do, pero en la respuesta no dice do, ¿ok? Son las actividades que ya vimos de nuestro trabajo o cualquier actividad de rutina que ya vimos, ¿ok? Cualquier actividad de rutina que ya vimos. Ahora vamos a hacer una práctica, ¿ok? Quiero que se memorice bien esa parte de cómo hacemos las preguntas, ¿ok? Primero tenemos la WH, luego tenemos do or does, y luego el resto de la pregunta, ¿ok? Ah, pero me faltó una. Ahora vamos a aprender cómo ver how, ¿ok? Porque acá la pregunta dice, do you like it? ¿Le gusta? ¿Ok? Por ejemplo, si me dice, teacher, my favorite food is pizza. Hey, do you like it? ¿Pero de verdad le gusta? Yes, I do. No, I don't. ¿Ok? Es muy fácil responder la yes, no, ¿verdad? Pero cuando tenemos esta pregunta que sería how, esa pregunta significa ¿qué tanto le gusta? ¿Ok? How do you like it? How do you like it? ¿Qué tanto te gusta? ¿Ok? Y para eso no vamos a utilizar, de igual manera tenemos diferentes opciones de respuesta. ¿Ok? Para eso tenemos tres opciones de respuesta. La primera sería I like it very much. ¿Ok? I like it very much. I love it. ¿Ok? Lo amo. ¿Ok? I hate it. ¿Ok? Lo odio. ¿Ok? Todo depende de qué estemos hablando, ¿verdad? Por ejemplo, si alguien le dice, hey, this is reggaeton. How do you like it? ¿Ok? Mira, esta canción es de reggaeton. ¿Qué tanto te gusta? ¿Ok? Yeah. Entonces ahí tenemos tres opciones. Yes, I like it very much. ¿Ok? Sí, sí, me gusta bastante. I love it. Me encanta esa canción. I hate it. La odio. ¿Ok? Entonces a eso está preguntando, eso quiere saber la pregunta. ¿Ok? ¿Qué tanto le gusta? How do you like it? ¿Ok? Así es la pregunta. How do you like it? ¿Qué tanto le gusta? ¿Ok? Y ahí tenemos la respuesta, ¿verdad? Igual en este caso, para una persona sería How does he like it?
or how does she like it? Estamos utilizando do porque estamos hablando de él o de ella, ¿verdad? En el caso de do, sería para you, I, we, they. Pero en este caso, para he and she, tenemos does. Y la respuesta es igual. Ah, she likes it. She loves it. She hates it. ¿Ok? Así que ahí tenemos las dos opciones. Se las muestro así porque en el ejercicio que tenemos en plataforma lo va a volver a ver. ¿Ok? Va a ver ese tipo de pregunta de how, pero es más que todo enfocada a esto. ¿Ok? Por ahí alguien me dijo teacher. Sí, quería preguntar en respuesta a decir no me gusta nada más. I don't like it. Uh-huh. I don't like it. Uh-huh. No me gusta. Uh-huh. Gracias. I don't like it. Uh-huh. All right. Bueno, ya que estamos hablando de esa pregunta, le voy a mostrar del ejercicio que estoy hablando. Sería del 3.7, ¿ok? Igual, acá tenemos que completar la pregunta, ¿verdad? Por ejemplo, aquí tenemos una pregunta con where o con what o con how, ¿ok? Entonces, de acuerdo a lo que acabamos de ver, ¿cómo sería la pregunta? Where does she like it? What does she like it? Or how does she like it? What like? Uh-huh. What? How? Uh-huh. Like? Ajá. Aquí no solamente tenemos que ver la mejor, sino que tenemos que ver la respuesta. La respuesta nos va a dar una pista de cómo tenemos que preguntar, ¿ok? Entonces, si se fija aquí, dice, she loves it, ¿ok? She loves it. Entonces, esas son las que acabamos de ver ahorita. Oh. Ajá, sería con how, ¿ok? Vamos a ver la segunda. Dice, tenemos la pregunta, ¿verdad? Puede ser cualquiera de esas tres, pero veamos la respuesta. At the airport, he's a pilot. Ah, okay. Work. Ajá. Pero ahí tenemos que ver si es where, work, what work, or how work, ¿ok? Todo dependiendo de la respuesta, ¿verdad? Todo dependiendo de la respuesta. Mm-hmm. Entonces, la respuesta nos va a dar una idea para que nosotros sepamos si es where, what, or how, ¿ok? Porque si se fija, es el mismo verbo, ¿verdad? Ese verbo va a ir aquí. Pero lo importante es reconocer si estamos hablando de un lugar, si estamos hablando de una actividad, si estamos hablando de una hora, ¿ok? Así que ese tipo de opciones usted va a tener acá para que seleccione la mejor, ¿ok? Y así va con las demás. Póngale atención a la respuesta, ¿ok? Pongámosle atención a la respuesta. Ahora que ya vimos esto, tengo un par de ejercicios por aquí para que tratemos de hacer nosotros la pregunta, ¿ok? Igual vamos a tener solo la respuesta, así que vamos a tratar de escribir la pregunta. Por ejemplo, la primera pregunta es, my father lives in San Miguel. My father lives in San Miguel. Si se fija, acá el verbo es lives, ¿ok? Entonces, ese verbo tiene que ir en la pregunta. ¿Qué creen? ¿Con qué WH word? ¿Con qué palabra de información empiezo? Where. Ok, luego do or does. Does. Ajá. Entonces, luego va el sujeto. ¿Cuál sería el sujeto? Your father. Daniel. Your father, excellent. Where does your father live? Ajá, excellent, ok. Y ahí termina la pregunta, ¿por qué? Porque si incluyo in San Miguel, ya le estoy dando la respuesta a la pregunta, ¿ok? Entonces no tendría sentido la pregunta, ¿verdad? No tendría sentido la pregunta. Entonces, in San Miguel sería la respuesta para where, ¿ok? Entonces, así de simple hacemos una pregunta, ¿ok? Solo vemos la respuesta, identificamos rápido. Ah, ok, este es el verbo, está preguntando del lugar, ¿ok? Y ahí hacemos la conversión, ¿ok? Vamos a ver otro ejemplo. My brother starts work at 6 a.m. ¿Cuál sería la pregunta? What time your brother? Does your brother? Ajá. Luego tenemos el sujeto que sería your brother. Your. Ajá. Y luego el verbo. Starts work. Starts. Ajá. Work. Ok, perfecto. Y acá tengo la respuesta, ¿verdad? At 6 a.m. Entonces, la 6 a.m. no lo incluyo en la pregunta, porque si no, yo solo me respondí. Ok,
Así que así es como se trabaja con las preguntas. Okay. Ups, no es start, sino que es nada más start. Porque acuérdense que en las preguntas no cambiamos el verbo. Ok, ya se me había ido esa S. Pero en las preguntas no cambiamos el verbo. Ok, en las respuestas sí, porque estamos hablando de mi hermano, ¿verdad? Pero en la pregunta no cambiamos el verbo. Ok, en la pregunta no la cambiamos. All right. Vamos a seguir practicando eso mañana, ¿ok? Por aquí tengo varias oraciones para que nosotros pensemos en cuál es la mejor WH word, ¿ok? Ya vimos cuatro, que sería where, que sería dónde. What, que pregunta por una actividad, ¿ok? Que ya vimos varias actividades. What time, que sería qué horas. When, que sería cuándo, ¿ok? Es decir, un tiempo. Y ahorita acabamos de ver how, ¿ok? Que sería... ¿Qué tanto le gusta? ¿Ok? ¿Cómo? ¿O qué tanto le gusta algo? ¿Ok? Y para eso solo tenemos un número de respuestas así limitadas. ¿Ok? No es necesario que digamos toda la oración, sino que ahí lo tenemos bien, bien simple. ¿Ok? All right. Como les digo, mañana vamos a practicar esto. ¿Ok? But good job. ¿Ok? Creo que quedó bastante claro. Ahí con la práctica vamos a ir agarrando más cátedra de cómo hacer las preguntas de mejor manera, ¿ok? Así que, excellent job. Teacher, ¿okay? Teacher, bien, disculpe que lo interrumpa, una duda. Uh-huh. Mañana es viernes, ¿sí? ¿Vamos a tener clase? Excellent, good question. Sí, mañana tenemos clase, ya que tenemos que reponer la primer clase que perdimos de la semana pasada. ¿Se acuerda de la semana pasada? Solo tuvimos 3 clases. Sí. Cuando tuvimos que haber tenido 4. Sí, okay. Pero como empezamos miércoles, solo tuvimos 3. Así es. Uh-huh. Ok. Entonces, los esperamos mañana. Okay. Have a good night and see you tomorrow. Okay. Good night. Bye. Por ahí le escribo, Florencia. Ahí, see you tomorrow. See you tomorrow.